Mi carrera ha sobrevivido a pesar de mí, expresó Jesús Ochoa al ser cuestionado sobre su notorio mal humor seguido de preguntas sobre su opinión de los reporteros, las críticas y los aplausos del público. Mantenerse es lo difícil a veces. Es la suerte la que te pone arriba, pero no hay que menospreciar el talento y el trabajo duro que conlleva, señaló. Pregúntenle a Yalitza si no, dijo en tono de broma el actor en el ciclo de conferencias sobreviviendo a la actuación según, que inauguró en el Teatro Jorge Negrete. Jesús Ochoa al mando del Sindicato de Trabajadores de la producción cinematográfica. Jesús Ochoa fue el primero en sentarse en el sillón, acompañado por integrantes de la Comisión Juvenil de la asociación, ante quienes señaló que no siempre el físico es factor determinante para ser un buen actor. Miren mi cara y sobre todo mi mirada, siempre viendo al mismo lugar, lo que desató algunas risas y remató siempre con su sentido del humor ácido. Mi figura terminó con la era Levi Colunga. Entrevistado posteriormente, el líder de los actores se negó a hablar de temas como su reciente nombramiento al frente del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, que en los últimos 25 años estuvo comandado por Marcela Fernández Violante. Tampoco quiso hacer pronunciamiento sobre la posible administración de la ANDA de los teatros del Seguro Social. Pregunten sobre los actores y lo que estamos haciendo aquí, dijo con un tono molesto. Era inevitable cuestionarlo sobre el triunfo de la película Roma de Alfonso Cuarón en la 91 edición de los premios Oscar. Lo que más me gustó fue que hace unas semanas un director alemán turco que ganó en un festival dijo que los mejores directores a nivel mundial en estos momentos son mexicanos, no diré nada más. Celebridades actuares. Un refugio, es como el paraíso. Jesús Ochoa se espera que a estos encuentros que se realizarán el último lunes de cada mes desfilen figuras como Rebecca Jones, Vanessa Bauche, Damián Alcázar, entre otros, y el programa podría abarcar todo el año. Bajo la dirección de la actriz Saide Silvia Gutiérrez, el objetivo es que los participantes puedan escuchar las experiencias de las estrellas que asistirán de cómo lograron alcanzar sus metas que los mantienen en el estrellato.